Compartimos unas horas con los miembros del Parque de Bomberos de Villaviciosa de Odón, que se creó en 1970. Las actuales instalaciones cumplen 20 años el próximo mes de agosto. Así transcurren muchas de las jornadas de las 62 personas que trabajan en él. Acudimos con algunos de los bomberos a un aviso en la carretera M513 en Brunete, un accidente de tráfico, una de sus intervenciones más frecuentes. El jefe del parque es Aurelio Fernández, bombero desde 1980 y desde el año 2000 su máximo responsable. Y sin ser vocacional, se mete en el alma de una manera que esto es muy duro, porque es muy duro, pero a mí me pregunto, soy bombero, pero bombero desde dentro. Y somos pocos para esas distancias. Yo soy un bombero, Y al cabo del día, ser jefe las 24 horas del día tiene que doler todo. Yo soy bombero y en momentos puntuales soy el jefe del parque, soy jefe supervisor. Para eso he ascendido, para eso cobro algo más, para tomar responsabilidades porque para eso me pagan, pero no todo el día. Sin embargo, hay gente que es jefe casi todo el día, excepto en momentos puntuales, cuando tiene que serlo, cuando tiene que ser responsable. Me da una pena horrorosa que la gente no sabe que hay muy pocos bomberos de más de 80 años, porque están con productos tóxicos, cancerígenos, y muy pocos superan los 80 años. La inmensa mayoría de los bomberos, pasados los 50, tienen las articulaciones, huesos, operaciones, están de verdad tocaos. Cuando alguna gente ve a los bomberos correr por aquí, los ve jugando a algo, qué bien viven los bomberos. Pero solo piensa eso. Yo cuando les cuento la realidad de los bomberos, la mayoría de ellos no quieren. Los bomberos viven 11 años menos que el resto de la gente. Yo doy cursos a los nuevos ingresos, les recibo. ¿Cómo voy a contarle eso a sus padres? Hay unos tantos por ciento donde por rayo es mínimo y se producen incendios por efecto de los rayos. La mayoría son provocados. Más que descuidos, la mayoría son provocados. Hay gente que tiene una psicología especial, delicada, que le da por ahí, y normalmente esa gente que suele prender, los que son pirómanos como enfermedad, se les suele coger porque le gusta ver lo que ellos queman. Ahí bomberos míos los pasaron muy mal, bomberos míos de Villaviciosa y míos de la Comunidad de Madrid, bueno, son mi gente, de otros parques, fue durísimo, trabajaron durísimo en condiciones precarias. Hubo una campana que se cayó, una especie de torreta, y cuando llegó al suelo, 2 segundos antes había un bombero mío ahí. Tenemos mucha suerte. Nosotros cuando salimos pensamos que se está quemando nuestra casa, es nuestra mentalidad, o que puede ser alguien de nuestra familia quien está atrapado en un coche. Entonces salimos porque nos gustaría que nosotros nos hiciesen lo mismo. Este parque pertenece a la zona 5 de la Comunidad de Madrid, donde también está el de Pozuelo de Alarcón. Son responsables de un amplio territorio que abarca desde Moraleja de Enmedio hasta Villanueva de la Cañada. Según los últimos datos, los bomberos de Villaviciosa de Odón realizaron en 2015 un total de 1.253 intervenciones, el octavo parque que más hizo de los 18 de la Comunidad de Madrid. Quizá el bombero que ha participado en más intervenciones sea Dámaso Martín, el más veterano. Lleva en el cuerpo desde 1978. Vive en Villaviciosa de Odón, donde llegó en el año 2010. Las circunstancias de la vida y no la vocación le llevaron a ejercer esta profesión. Bueno, un poquito, ¿no? Yo creo que no todo el mundo a lo mejor valemos para circunstancias que nos encontramos aquí muchas veces, muchos casos desagradables, de accidentes, de muertos, de cosas muchas veces muy desagradables, pero hay que hacer, como digo yo, de tripas corazón. Que hay que intentarlo y hay que luchar por ello, y sabemos que está muy difícil ser hoy en día bombero, pero que luchen, que es una profesión muy bonita. Los compañeros,
los buenos ratos que pasamos aquí. Hay ratos malos que como en todos los trabajos, pues hay ratos buenos y malos, pero los malos hay que tratar de olvidarlos. Como dice Damaso, existe un gran compañerismo y eso se percibe en el ambiente del parque, algo que corrobora uno de los dos bomberos más jóvenes, Carlos López, de 26 años. Es licenciado en INEF y nunca pensó en hacerse bombero hasta que acabó sus estudios universitarios hace 4 años. Lleva casi uno en Villaviciosa de Odón, su primer destino fijo. Sí, me lo esperaba así, además lo que más me ha sorprendido es el hecho de formar aquí una familia. ¿Sabes qué? Vienes y estás a gusto, por lo general, vamos, en todos los parques estás muy a gusto, entonces como que es un placer venir a trabajar porque formas una familia, después quedas con ellos para ir a cenar por ahí y al final tienes un contacto muy, muy cercano con todos ellos. Por desgracia, lo que siempre impacta más, por lo menos a mí, son los accidentes de tráfico. Vosotros habéis podido estar en uno, se ve que, bueno, es lo más desagradable quizá y es lo que más impacta. Aquí hay momentos en los que, bueno, pues dice, joder, me gustaría ya llegar a mi casa y salir de este marrón. Pero aún así, cuando vuelves aquí y a lo mejor has conseguido ayudar a alguien, o tanto a una persona, como a animales, como al propio bosque, pues yo qué sé, te sientes orgulloso del trabajo que has hecho y pues te ayuda a seguir aquí trabajando. Pese a que algunos hablan de la buena vida de los bomberos, su vocación de servicio a los demás es lo que mueve a estos valientes a arriesgar y desgastar sus vidas para salvar otras. Algo que, pese a las dificultades que se presentan en el camino, en el Parque de Bomberos de Villaviciosa de Odón aspiran a seguir haciendo durante los próximos años. Porque, como dice Aurelio Fernández, son bomberos. Son bomberos desde dentro.